Los hechos más relevantes acontecidos en San Juan del Río, Querétaro, México y el mundo están aquí. En Red Informativa, Bitácora. El espacio de noticias donde encontrarás minuto a minuto lo que está ocurriendo en tu entorno. Red Informativa Bitácora, con Arely Zamora. Los hechos más relevantes. Hoy es miércoles 25 de noviembre de este 2020, mitad de semana. Bienvenidos a este espacio de noticias a la Red Informativa Bitácora. Gracias por estar con nosotros. En este miércoles, como le comentaba, en este espacio de noticias, mi nombre es Arely Zamora y lo invito para que se quede aquí con nosotros y conozcamos juntos la materia de información generada aquí en San Juan del Río, Querétaro, México y el mundo. Y en notas internacionales, pues usted recordará, bueno, usted ya se habrá enterado esta nota que es a nivel mundial, ya que pues Diego Armando Maradona, este astro del fútbol argentino, pues murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. Más información se la vamos a tener en este mismo espacio en unos minutos más en la sección de deportes. Pero bueno, vámonos con más información que tiene que ver con nuestro municipio, transmitiendo completamente aquí desde San Juan del Río. Y es que le platico, vaya que otra vez la carretera 57 es noticia, ya que se registró un aparatoso accidente en esta vialidad, y agradezco a mi compañero Luis David Valdez Ugarte por esta información, ya que aparatoso accidente se registró la tarde de ayer martes, sobre la autopista México-Querétaro, en donde pues una pipa de grano alimenticio sufrió salida del camino, provocando caos vehicular en esta carretera. Estos hechos se registraron en el kilómetro 162 de la mencionada autopista, de la autopista 57, a la altura de la desviación de la carretera estatal número 300, que corresponde al municipio de Amealco y San Juan del Río. Por el momento, pues se desconocen las causas que originaron este accidente, pero se presume que fue el exceso de velocidad y la falta de precaución lo que provocaría la salida de este tractocamión, esto que ya estamos viendo en pantalla, estas imágenes. Un tractocamión en color azul acoplado con una salchicha de grano alimenticio, quedando, como usted ya lo ve, quedando el vehículo sobre uno de los dos carriles en funcionamiento. También cabe mencionar que este tramo pues está en reparación, ya que pues ahí está la información. Esta carretera 57 muy, muy accidentada. Y es que este no fue el único accidente que se registró en esta vialidad, ya que se presentó una carambola también en la carretera 57. Veamos todos los detalles con mi compañero Miguel. Escuchemos esta información. Buenas noches, nos encontramos en estos momentos aquí sobre la carretera federal México-Querétaro, donde se presenta esta carambola entre dos trailers y una camioneta. Señalar que solamente se presentan daños materiales y bueno, pues esto está entorpeciendo la circulación, ya que se reduce a un solo carril. Para las personas que circulan sobre esta arteria, pues extremar precauciones para evitar otro percance. Esto es aquí en el kilómetro 159, a la altura del Trébol, aquí en la carretera federal México-Querétaro. Para Red Informativa Bitácora. Por favor, tome sus precauciones si usted transita muy frecuentemente en esta vialidad en la carretera 57, ya que aparte de pues estos accidentes, también recordemos que hay varios tramos en esta carretera en reparación, y la verdad no queremos pues dar más información de esta, dar más accidentes, así que hay que tomar sus precauciones en la carretera 57. Nos vamos completamente, cambiamos de información, nos vamos a información del clima, y es que ¿qué nos depara en este miércoles, mitad de semana, los termómetros sanjuanenses? Le platico que tendremos una temperatura máxima, el calorcito regresa, de 28 grados centígrados, pero también una mínima,
una temperatura mínima de 8 grados centígrados. En estos momentos tenemos cielo totalmente soleado y cuando ya pasan de las 2 de la tarde, el termómetro pues ya marca 26 grados centígrados aquí en el municipio de San Juan del Río. Y así me voy con la primera pausa comercial de este espacio de noticias. Regreso con todos los detalles de lo que ha ocurrido a nivel estatal, es decir, en nuestro estado de Querétaro, aquí en la red informativa Bitácora. No le cambie. Hola, soy Jean Valjean. Escúchame todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en Hablemos Derecho. Aquí abordamos temas de cultura jurídica y otros temas de interés general. Jueves de 5 a 6 de la tarde. Un programa exclusivo de Bitácora Radio. Bitácora Multimedios presenta su programa ¿Quién es quién en las redes sociales? Con Raúl Rosillo. Un análisis de todas las noticias de política y algo más que se presentaron en la semana. Síguenos todos los viernes de 8 a 9 de la noche. ¿Quién es quién? En las redes sociales. Por Bitácora Multimedios. Campestre contra las adicciones en salud mental, un regalo de Dios, presenta su programa Ánimo, una voz en tu interior, y en esta ocasión tendremos un programa especial con motivo del 11º aniversario de la Quinta, y para esta emisión estará en cabina los directores Abraham y Adán Álvarez, donde hablaremos de todas las actividades, conferencias y festejos que se han llevado a cabo, así como algunas que todavía faltan por realizarse. Síguenos este próximo martes a las 8 de la noche por Bitácora Multimedios. Quinta Campestre contra las Adicciones en Salud Mental, un regalo de Dios en su 11º aniversario. ¡Ánimo! Mantenga bien informado, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales, nos encuentra como Bitácora QRO, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Recuerde que en nuestro canal de YouTube estamos transmitiendo completamente en vivo, pues, toda la información que se está manejando en estos momentos. Así que ya lo sabe, Bitácora QRO, y también lo invito a que esté en nuestra página oficial www.bitacoramultimedioscmx.com. Yo empiezo con información de carácter estatal. Y
Y es que le agradezco a mi compañera Lina Salinas por esta información, ya que empiezo con los casos lamentables, casos positivos de COVID-19 aquí en nuestro estado de Querétaro. Vamos a la alza, ya con 19,954 casos, casi llegamos a los 20,000. Escuchemos más detalles. Querétaro tiene un registro acumulado de 19,954 casos de COVID-19. De estos, el 49% son mujeres y el 51% son hombres. Este martes 24 de noviembre se dio de alta sanitaria 340 pacientes, con lo que se tiene un registro de 16,839 altas. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 1,314 pacientes y 21 en la unidad médica y de aislamiento COVID-19. Hay 237 pacientes hospitalizados, de los cuales 94 se encuentran graves, y se han registrado 1,543 defunciones. En Querétaro se registra el 41% de ocupación de camas con ventilador y el 43% de camas sin ventilador. Se exhorta a la población a no automedicarse y, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70%. Usar cubrebocas y tener una distancia entre personas de 1.5 a 2 metros. Y en más información, bueno, siguiendo con este tema, le platico que el gobernador del estado, Francisco Domínguez, pues se reunió con presidentas y presidentes de los diferentes municipios, de los 18 municipios del estado, para llegar a un consenso y frenar estos casos positivos de COVID-19. Escuchemos más detalles. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sostuvo una reunión de trabajo con las y los presidentes municipales para construir consensos en torno a los lineamientos sanitarios que se construyen dentro del Comité Técnico de Salud. Durante este diálogo se refrendó que la coordinación efectiva es clave para que las autoridades, de la mano de los sectores productivos y los ciudadanos, mitiguen el crecimiento del fenómeno. Francisco Domínguez agradeció a los ediles su disposición para colaborar durante la emergencia sanitaria y les refrendó su voluntad de trabajo permanente. En el evento estuvieron presentes los alcaldes de Querétaro, Luis Bernardo Nava, del Marqués, Enrique Vega Carriles, de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, de Amialco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar, de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, de Pedro Escobedo, Isidro Bárcenas Reséndiz, alcaldesa de Humilpan, Leticia Servín Moya. También estuvieron el alcalde interino de Colón, Feliberto Tapia Muñoz, la presidenta municipal de Jalpan de Serra, Celia Amador, de Arroyo Seco, Iliana Montes, de Landa de Matamoros, María Ponce, de Tolimán, María Guadalupe Alcántara, y los alcaldes de Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco, de Caderita de Montes, León Enrique Bolaño, de Peñamiller, Juan Carlos Linares, y de San Joaquín Belén Ledesma Ledesma. Acompañaron al gobernador los secretarios de gobierno, Juan Martín Granados Torres, de Salud, Julio César Ramírez Argüello, de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III, del Trabajo, Mario Reséndiz Retolaza, entre otros funcionarios. Le comento que el día de mañana tendremos más información al respecto de lo que se pactó en esta reunión, qué debemos de hacer nosotros ciudadanos, qué no debemos de hacer. Por supuesto, también se tocaron temas de las próximas reuniones, las próximas fiestas decembrinas, los cuidados y las acciones preventivas para, pues, con no contagiarnos del COVID-19. Así que esta información sigue en unos días más. Le comento también que, pues, es momento de irnos al municipio de Querétaro, ya en la capital del estado, ya que allá, pues, el Cabildo aprobó un programa para la dignificación de los condominios. En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por mayoría el programa para la dignificación de condóminos del municipio de Querétaro, y con el que el presidente municipal, Luis Nava, aseguró que se dotará de mejores servicios y espacios comunes a las familias, con efectos también en el fortalecimiento del tejido social, así como de la paz y tranquilidad de todas y todos los queretanos. Luis Nava agregó que, junto con la iniciativa de ley que se presentó para agilizar los trámites de entrega-recepción de los fraccionamientos, el programa de apoyo a los condóminos responde a una demanda de miles de familias queretanas para mejorar su calidad de vida.
en sesión ordinaria de Cabildo. Y en otros temas nos vamos al municipio de El Marqués, porque allá pues el gobierno municipal sigue realizando obras supervisadas por su presidente municipal. El presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, acompañado del director de Obras Públicas, Abraham Ibarra Villaseñor, realizó un recorrido de supervisión y entrega de obras en el fraccionamiento El Mirador, así como en las comunidades de Coyotillos y Jesús María. En estas localidades se realizaron obras de infraestructura deportiva y alumbrado público que serán de gran beneficio para la población, con la finalidad de dignificar las localidades, construir espacios recreativos, mejorando la calidad de vida de los habitantes marquesinos. El edil acudió primero a Coyotillos, donde se ejecutaron trabajos de ampliación de la red energética y alumbrado público en las calles de Durazno, Naranjo, Sabino, Lima, donde se colocaron 81 nuevas luminarias tipo LED. El presidente municipal del Mar. Y en más información también, la información que nos tiene mi compañera Lina Salinas sobre una campaña bien importante e interesante, importante de fomentar la donación de sangre. Al donar sangre, regalamos vida. Escuchemos. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro hace un atento llamado a las queretanas y los queretanos para que se sumen a una causa altruista, siendo donadores de sangre debido a la actual contingencia sanitaria por COVID-19. La donación de sangre ha disminuido de forma considerable. Es momento de apoyo y solidaridad al donar sangre. No solo ayudas a la persona que la recibe, tu cuerpo también lo agradecerá. Al donar, ayudarás a tu organismo a estimular la producción de nuevas células sanguíneas, se reducirá el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, se depurarán los triglicéridos, se limpiarán los niveles de hierro en la sangre y mejorará el flujo sanguíneo, por lo tanto, la oxigenación. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea es necesario contar con reservas de los diferentes grupos sanguíneos, sin embargo, en este momento se requiere especialmente del grupo O Rh negativo. Si deseas apoyar, acude al CETS ubicado en 5 de febrero número 101 en Colonia Virreyes, en Querétaro, Querétaro. Para mayor información puedes llamar a los números telefónicos 442-216-9544 y 442-216-9544. 242-7606. Todo el proceso de la donación se realiza dentro de la unidad sin ninguna conexión hacia el hospital. Como en cada unidad de la Secretaría de Salud, en el CETS se adoptan todas las medidas de prevención de acuerdo con los protocolos establecidos con el fin de evitar riesgos tanto para los donadores como para el personal. Y así nosotros hacemos la segunda pausa comercial de este espacio de noticias. Regreso con la información de carácter nacional aquí en la red informativa Bitácora No Le Cambia. Bitácora Multimedios presenta Apúntate con Ideas, un programa en donde las ideas, la creatividad, será la solución a todos los problemas que nos atañen en los aspectos sociales y políticos de nuestra comunidad y el mundo. Síguenos todos los lunes a las 6 de la tarde con Luis Ramírez en Bitácora Multimedios. Apúntate con Ideas. Saras Crochet presenta su catálogo. Saras Crochet es técnica, elegancia. A través de los años, Saras Crochet ha sido parte fundamental de la manufactura tejida, con técnicas como agujas o palillos o crochet ganchillo. Variedad de productos como muñecos de caricaturas, guantes cortos y largos, bufandas, capas y chalinas, gorros. Saras Crochet es elegancia y una gran calidad. Informes con su anfitriona Sara Rosillo. Para cualquier duda, visita nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Saras Crochet, tejiendo vidas.
este espacio de noticias. Gracias por estar con nosotros en este miércoles, mitad de semana, miércoles 25 de noviembre de este 2020. Yo empiezo con la información de carácter nacional, ya que pues empieza nuestro recorrido allá en Michoacán. Y es que presuntos normalistas, grupos de normalistas y pues comuneros de la meseta Purépecha, fíjese usted, desarmaron y privaron de la libertad a 5 policías municipales de Nahuatzen, allá en Michoacán. Y es que los manifestantes exigen canjear, hacer un trueque, a los policías detenidos por 15 normalistas que ya se encuentran recluidos en el penal David Franco Rodríguez, ubicado en Charo, allá también en Michoacán. Y es que los normalistas detenidos están vinculados a procesos penales, toda vez que la semana anterior causaron daños a una caseta de cobro en la autopista de Occidente. Sin embargo, como lo está viendo ya también ahí en pantalla, pues los normalistas, un grupo de normalistas, privaron de la libertad a 5 policías municipales y están haciendo pues este trueque, este canje de los policías municipales por 15 normalistas detenidos allá en Michoacán. Nos vamos de Michoacán, nos vamos a Oaxaca. Y es que le platico que allá el Pleno del Congreso de Oaxaca aprobó por mayoría una reforma al Código Penal para castigar hasta con 14 años de cárcel sin derecho a fianza o también sin derecho a libertad condicional a quienes difundan pornografía infantil en las redes sociales, además de multas superiores a 100,000 pesos. La propuesta fue presentada por los diputados miembros de la Junta de Coordinación Política y trata de inhibir el ciberacoso, que pues desafortunadamente se está cometiendo en perjurio de la infancia durante la pandemia por el COVID-19. Recordemos que también este delito pues va a la alza en esta pandemia, ya que la mayor parte de las niñas y niños están inmersos en estos dispositivos electrónicos, por lo que el Congreso de Oaxaca pues va a castigar hasta con 14 años de cárcel para las personas que se les sorprenda difundiendo pornografía infantil pues en el ciberespacio y por las redes sociales. Nos vamos a Chihuahua. De Oaxaca nos vamos a Chihuahua. Y es que pues también allá están en procesos políticos, estos tiempos políticos. Y en medio de este proceso electoral que inició para contender por la gubernatura de Chihuahua, la presidenta municipal de esta capital de Chihuahua, ella es María Eugenia Campos Galván, pues acusó al gobernador Javier Corral Jurado de pues instrumentar, así lo dijo, una persecución penal en su contra con la que pues la descarrilaría de esta contienda a la gubernatura de Chihuahua. La presidenta municipal comentó que durante una conferencia de prensa que ofreció la tarde de ayer, la alcaldesa sostuvo que el gobernador, y lo digo textual, comentó: el gobernador ha llegado a investigar mis compras, en dónde paso mis navidades, quién me peina, está empeñado en encontrar algo que no existe. Ahí la información de Chihuahua, lo que se está cocinando, lo que está ocurriendo en este proceso electoral, porque también el próximo año, en el 2021, también Chihuahua va por una gubernatura, bueno, van a votar para el próximo gobernador. Y ahí la información de lo que está ocurriendo en estos tiempos políticos. Y yo sí me voy con más información, no sin antes irme a una pausa comercial. Regreso para decirles, situamos toda nuestra atención allá en Argentina. Ya está también mi compañero Checo Díaz, que nos va a platicar sobre este lamentable hecho, la muerte de Diego Armando Maradona, el astro del fútbol argentino. Vamos a una pausa comercial, yo regreso con esta información. Thank you.
Bitácora Multimedios presenta su programa ¿Quién es quién en las redes sociales? Con Raúl Rosillo. Un análisis de todas las noticias de política y algo más que se presentaron en la semana. Síguenos todos los viernes de 8 a 9 de la noche. ¿Quién es quién en las redes sociales? Por Bitácora Multimedia. Bitácora en este miércoles 25 de noviembre de este 2020. Yo empiezo con la información de carácter internacional, y es que, como se lo comentaba antes de irme al corte comercial, vamos a situar nuestra atención en Argentina. Y es que allá en Argentina vamos a ver dos temas. El primer tema es que el gobierno de Argentina ya afirmó que pues está trabajando ya por las tareas de coordinación para iniciar una campaña de vacunación contra el COVID-19 hacia la primera quincena de enero. Otros países ya están empezando también a programar sus jornadas de vacunación para las primeras dosis contra el COVID-19. Por su parte, el presidente de allá de Argentina, Alberto Fernández, encabezó allá en Buenos Aires la primera reunión del Comité de Vacunación integrado por varios ministros, y que tendrá a su cargo el diseño de toda la logística, distribución y aplicación de esta vacuna, contra el COVID-19, la primera quincena del mes de enero. Y ahora sí, Argentina se viste de luto, ya que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó 3 días de luto nacional a partir del día de hoy por la muerte, ya se lo comentaba, por la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, quien falleció el día de hoy a sus 60 años. A través de su cuenta de Twitter, de esta red social, el presidente Fernández escribió un mensaje dedicado pues al astro del fútbol, al que mostró su agradecimiento por toda la felicidad que le dio a los argentinos, estoy hablando de fútbol. Y para ampliar más esta información, porque realmente es una nota de carácter mundial, está mi compañero Checo Díaz con esta información de los deportes. Escuchemos. Comentaba mi compañero Checo Díaz con la información de esta lamentable nota: Diego Armando Maradona, un astro del fútbol argentino,
importantísimo. Bueno, yo era fan de él. Sí, y lo digo públicamente. Yo también, sí. Maradona es un Maradona antes y un Maradona después, el claro. Fútbol. Primero fue Pelé y luego llega Maradona. La confusión siempre ha estado entre quién fue el mejor. Y yo creo que las comparaciones siempre serán... Cada quien tiene lo suyo, sus épocas, ¿no? Exacto. Maradona marcó toda una época con ese famoso gol en el Mundial México 86 contra Inglaterra. La mano de Dios. Ese fue el otro partido, pero el que jugó contra Inglaterra se burla a 9 jugadores. Nada más. Realmente Maradona, un crack del fútbol. Y pues esta noticia nos agarra así a todos en un momento de esto del famoso coronavirus, de la pandemia, aclarando que ha habido algunas páginas que estaban poniendo esta nota. No fue así, él no muere por eso. Nada más aclarando las noticias oficiales, el canal, tanto la página de FIFA como otras instancias oficiales. Fue un paro cardiorrespiratorio de todo lo que ya tenía Maradona. Maradona ya estaba cargando una situación muy compleja. Recuerden que hace 2 semanas lo operaron de un tumor en la cabeza. Entonces, él ya traía toda una situación de todo lo que venía cargando. Recordemos que, desgraciadamente, no podemos dejarlo pasar. El tema de las adicciones en Maradona le pagó la factura, cobró la factura más bien, porque estuvo muchas veces suspendido por FIFA. En el Mundial del 84, de Los Ángeles 94, lo suspenden por consumo de cocaína. Entonces, Maradona desgraciadamente tuvo esa parte en su vida como un verdadero crack del fútbol. En Boca Juniors, cómo comienza su carrera, en New Orleans Boys, en Rosario Central, fanático del Boca Juniors, un gran jugador de fútbol que llega al Barcelona, pero en el Barcelona no tiene el impacto que realmente se esperaba de él. Es hasta que llega a Nápoles, en la serie napolitana, donde realmente, me voy a poner un tantito de mis lentes nada más, porque él en Italia es donde realmente es la carrera meteórica en el Nápoles. Ahí gana el Scudetto en el 86-87, luego lo repite en 89-90, siendo un impacto brutal ahí en la ciudad, ahí en Nápoles, es donde realmente le impacta como jugador universal. Y luego ya cuando llega al Mundial de México 86, bueno, es donde se consagra como campeón del mundo, donde ya trasciende Maradona a niveles ya donde ya se le considera entre los 2 mejores jugadores de la historia. Está Pelé, Maradona y abajito de ellos Messi. Para muchos Messi es el mejor de la historia. ¿Por qué? Porque fue consistente 10 años. La carrera de Pelé y de Maradona no fue tanto tiempo en la consistencia de ser el número 1 del mundo, pero siempre ha habido que ellos fueron campeones de Copa del Mundo. Entonces han dado ese valor, porque sí, Pelé, claro, tricampeonato, 3 campeonatos del mundo, y Maradona campeonato juvenil también, pero nada más el título que tuvo en México 86. Fíjate que ahorita, pues todas las redes sociales también están explotando, todos están subiendo las fotos que tenían con Maradona, ¿no? La red social de Twitter, pues todos están tuiteando ahí pues la noticia y las fotos. Y acabo de ver una foto muy, bueno, que yo creo que va a pasar a la historia, ¿no? Messi con Maradona, los dos grandes. Y Messi le mandó saludos la semana pasada, curiosamente le mandó unos saludos, le dijo, recupérate, te esperamos, esperemos que pronto estés bien. Messi lo estimaba muchísimo a Maradona, y Maradona igual a Messi, lo tenía considerado como su gran sucesor. Entonces, Maradona en los últimos años pues llegó aquí al Dorados, ¿se acuerdan que estuvo dirigiendo Dorados de Sinaloa? Se quedó muy cerca de ser campeón con Dorados. Se habla que ya estaba tranquilo, que estaba sereno. Cuando estuvo aquí en la Ciudad de México, venía con gente que lo estaba apoyando en la adicción. Recuerden que Maradona tuvo muchas recaídas. Tenía una prótesis en su pierna derecha también. Tuvo problemas con enfermedades durísimas que le dieron a Maradona. Fíjate, esta es impresionante, yo no lo sabía. Realmente son cosas que te toca. Le dio hepatitis en el 2007, tóxica aguda. Le pusieron la prótesis en el 2019. Un bypass gástrico en el 2005. Subió de peso muchísimo Maradona. Pero no podemos olvidar esta tremenda trayectoria.
en la cual dejó marcado todo la famosa mano de Dios. La famosa mano de Dios. Comentas, con eso. Contra Peter Shilton, igual fue una jugada donde él se levanta y mete la mano para ese gol. Para nunca se pudo comprobar porque no había el VAR, no existía lo que ahora tenemos las cámaras, que se lo hubieran anulado. Pero bueno, pasó la historia. Pasó la historia y un hombre con una tremenda técnica individual, muy técnico, tremendamente determinante, te podía cambiar un partido. Un gran jugador de fútbol, los últimos años calmó un poquito el tema de la adicción. Pero aparte de jugador de fútbol, también un personaje. Todo un personaje. No sé si tú recuerdas, estaba comentando aquí a mí, nuestra compañera Ruth en Controles, que hasta le hicieron una canción. Sí, no, tuvo su programa de tele, de artistas invitados, llevó a Pelé, que siempre hubo una gran rivalidad entre ellos, siempre se habían dicho cosas, y lo invitó a su programa. Yo me acuerdo cuando lo invitó, se dieron la mano, limaron las perezas, y siempre hubo ahí está, miren, esta imagen es muy interesante porque es contra Méndez, el famoso gol. Qué impresión, ese gol en el Estadio Azteca, impresionante, cuando se lleva todo el equipo de Inglaterra y mete, increíble, un gran, gran jugador, tenía un gran equipo, estaba Buruchaga, estaba Valdano, era un equipazo el que traía Ruggeri en la defensa central, era una selección muy fuerte la que traía Argentina, y lo culmina todo con este tremendo, tremendo triunfo aquí en la Ciudad de México en el Mundial del 86. La verdad, nos deja una sensación muy triste que se haya ido uno de los grandes de este deporte. Fíjate todos los títulos que tuvo. También ganó la Copa de Italia 86-87, la Supercopa en los 90, la UEFA 88-89, jugó 259 partidos con el Nápoles, marcó 115 goles. Con la selección argentina jugó 16 años. Nada más. Impresionante. Campeón del mundo en México 86. Mejor gol de todos los tiempos ante Inglaterra, el que estamos diciendo. Subcampeón de la Copa del Mundo en el 90. Con el famoso penalti de Edgardo González, el árbitro mexicano, que les marca penalti al final. Y pierde la Copa también del Mundo en el 90. Entonces, yo creo que Maradona, uno de los grandes como director técnico, pues también tuvo un inicio de entrenador ahí en Corrientes, también en Mandiyú, también fue obviamente entrenador de los Dorados de Sinaloa, pero fíjate también las partes que lo marcaron mucho. El 25 de junio del 94 en el Mundial lo suspenden por positivo de efedrina. Ahí lo llaman para hacer el examen de orina y resulta que da positivo de efedrina. Desgraciadamente eso fue lo que lo marcó también en algunas partes de su carrera. De su carrera, ¿no? La última aventura fue como técnico de Gimnasia y Esgrima de Plata. Estuvo también dirigiendo en Argentina. Un poco, aunque ya se decía que ya no tenía mucho de los movimientos que él considera, ya se cansaba muchísimo, le dolían mucho las articulaciones. Se comentan algunas personas de las redes que ya lo tenían todo el tiempo con medicamento para los dolores que tenía. Ahí está, miren, el gol del siglo, ahí está, extraordinario. Ahí nuestra buena amiga y compañera Ruth, la productora, miren nada más, se burló a todos, hasta los camarógrafos se burló. Ya nada más, la clase de técnica individual. Nada más, no había manera de cómo pararlo. Estaba en la su mejor velocidad. Momento, la velocidad, el pique en corto que tenía Maradona era brutal, no lo detenías. Y aparte, el muslo de Maradona era impresionante. Los muslos, era un muchacho con el centro de gravedad igual que el de Messi, muy chaparritos, con una fortaleza física brutal. Y esta noticia ya le dio la vuelta. Claro, a todo el mundo. Ya le dio la vuelta al mundo. Se fue un grande del fútbol argentino, del fútbol mundial. Del fútbol mundial. Y vamos a tener Maradona para muchos días, porque esta nota es verdaderamente, es muy importante de manera mundial, como tú lo dices. Entonces, pues vamos a tener Maradona para rato. Y recordarlo así, yo me gustaría que lo recordáramos como el gran jugador que es. Sí, no claro. Hice por la nota de las adicciones, todo eso, ya sabemos que lo tiene, pero yo sí pensaría que ya ahorita él que pasa una mejor vida, mejor recordarlo como ese tremendo crack que fue del fútbol y que marcó toda una época, tanto en Argentina
como en todo el mundo, con esas hermosísimas demostraciones de lo que él hacía en la cancha. Así es, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas contrario. Gracias, Checo, por esta información, por ampliarnos toda la información de esta lamentable nota, pero bueno, hay que seguir. Algo importante, siempre Maradona se expresó de Hugo Sánchez, nuestro gran delantero mexicano, como uno de los grandes, grandes de la historia del fútbol. Maradona, cuando lo saludó a Hugo Sánchez, me acuerdo mucho de esa anécdota, le hizo una reverencia. Hugo Sánchez. Para que se den una idea de lo que Maradona pensaba de Hugo, como uno de los grandes, grandes delanteros también del mundo. Así es. Okay. Muchísimas gracias, Checo. Gracias a ustedes por sintonizarnos y, bueno, vamos a más información. Antes de irnos también, Checo, ¿qué crees que murió Flor Silvestre? Sí, Flor Silvestre. Sí, nos estaban comunicando, bueno, lo vimos también en la redacción, muere Flor Silvestre, ahí está, pues tenemos la foto, de 90 años. Sí, la esposa de Antonio Aguilar. Exactamente, viuda de Antonio Aguilar, pues madre de Pepe Aguilar, así que pues la familia Aguilar también está de luto el día de hoy por la muerte de Flor Silvestre en sus 90 años. Actriz también. Actriz y cantante, música folclórica extraordinaria. Perfecto. Bueno, pues nos vamos. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Hasta entonces.